El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada hay secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos habla la palabra de Dios acerca de la fe. Y no solamente acerca de la fe, sino de las manifestaciones de fe que nosotros podamos tener. En la primera lectura podemos ver esta manifestación de la fe en la reconstrucción del templo. En el segundo no se nos habla de una acción concreta, pero sí se nos habla de la luz que se oculta y la luz que se muestra. Y debemos de recordar ese evangelio de San Mateo cuando dice el Señor: Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿qué tan bien estamos llevando nuestro testimonio de fe? ¿Qué tanto estamos nosotros trabajando para dar a conocer a Jesús a través de nuestra propia vida? Esto es el testimonio. Y en este testimonio que tenemos, en este testimonio de vida que debemos de llevar a cabo, pues están las obras. ¿Y qué tal están nuestras obras? ¿Qué tanto nosotros manifestamos en nuestra vida a Jesús, que viene a salvar a los pecadores, que viene a redimir a los oprimidos y que viene a ayudar a los necesitados? Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a revisar cuál es nuestro servicio, porque muchas veces queremos llevar a cabo nuestro servicio, pero lo queremos llevar más que nada hacia los demás, hacia los que están fuera de la casa, y muchas veces olvidamos a los de casa. Y entonces se aplica ese dicho: candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, primeramente, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra entrega tiene que ser a los de la familia, a los que me debo, a aquellos en quienes le demuestro mi amor a Dios. Y ya después de haber estado con la familia, podemos ir con los demás. Y es aquí donde debemos de descubrir ese canto que me gusta mucho del padre Cesario Garabain: Id y enseñad. Porque es precisamente ese canto el resumen de toda la predicación de Jesús, que es mostrar a Dios en el pueblo de Dios. Mostrar que yo sigo al Señor en todos los momentos de mi vida. Porque a veces nos ponemos así como que vamos al templo y somos bien cristianos, bien católicos y muchos golpes de pecho. Ah, pero salimos y empezamos a regañar a todo mundo sin ton ni son. Llegamos y estamos peleados con todo mundo. Entonces, no estamos siendo verdaderamente cristianos. ¿Por qué? Porque entonces somos católicos de iglesia. Pero ya después de que dejamos las puertas de la iglesia, entonces ya somos otra persona. Es ahí donde ocultamos nuestra luz bajo la vasija. Es ahí donde ponemos la lámpara bajo nuestra cama. ¿Y de qué sirve? De nada. Por eso debemos de esforzarnos para vivir realmente
como dice este canto que les digo del padre Cesáreo Garabain, la última frase, para que con nuestras obras los hombres al Padre vean. ¿Realmente mis acciones hacen que los hombres vean al Padre del cielo? ¿O qué clase de obras estamos haciendo? Y es aquí donde podemos estar día a día tratando de buscar estas opciones de cómo demostrar mi amor a Dios. El día de ayer, por lo menos aquí en nuestra arquidiócesis, se llevó esa colecta que era para los damnificados tanto de los sismos como de los huracanes, porque pues a veces también tenemos memoria a corto plazo. Hace 2, 3 semanas, pues ¿cuál era la preocupación más grande? Pues los sismos, perdón, los huracanes. Y aquí nuestros hermanos de lo que son Los Cabos, La Paz, pues resultaron muy afectados. Y era todo por ayudar a los de los huracanes. Vienen los sismos y los de los huracanes ya se nos olvidaron. Y si viene otra desgracia, después se nos van a olvidar de los sismos. No, debemos de estar siempre apoyando. Hay veces que no podemos hacer nada. Pero como decía el Papa Benedicto XVI, cuando nada podemos hacer, podemos orar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprometido para orar por estas víctimas? Porque ciertamente el día de ayer una persona decía, es que muchas veces podemos ver esta solidaridad con las personas en este momento de la crisis más fuerte. Pero van a pasar los días y nos vamos a olvidar de ellos, de que muchos perdieron sus hogares, de que muchos perdieron todo lo que tenían. Y eso no va a ser en 5 días, 7 días, 8 días. Eso va a pasar meses para que vuelvan a las situaciones actuales. Y es aquí donde debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ya olvidémonos también de esta preocupación de nuestros hermanos afectados por el sismo. Veamos qué estamos haciendo hasta en nuestra propia familia. Hay personas que están en los grupos de iglesia, ya dígase renovación, dígase cualquier movimiento eclesial. ¿Y qué hacen? Ay, pues ahí le dejo la comida calentada a mi esposo y a mis hijos en el refrigerador para que cuando tengan hambre la saquen, porque yo me voy a ir a tal retiro. Ah, y es que después tengo que ir a rezar el rosario a casa de fulanita de tal, y después tengo que ir a misa, y después tengo que ir. No ataquemos a Dios con Dios. Su obligación como laicos es vivir en familia, y por lo que Dios les pedirá cuentas es por su familia. Entonces no desatiendan a su familia por andar, pues sí, van a hacer mucho bien yendo a visitar a los enfermos, yendo, pero eso no es lo que Dios les está pidiendo. Después de atender a su familia, entonces sí, si tenemos tiempo y tenemos el permiso, vamos a ayudar, vamos a visitar a tal enfermito, vamos a hacerle el rosario. Pero a veces nos desaparecemos de la casa por cosas de Dios, pero más bien es una fuga de nuestras propias responsabilidades. Es como por decir, ay no, es que pues miren que hay tanta necesidad en la Ciudad de México, pues no les voy a celebrar misa porque me voy a ir a México. Si Dios te ha encomendado estar en una parroquia para atender a las personas de esa parroquia, pues entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Ir a ayudar a los damnificados en la Ciudad de México o servir al pueblo de Dios que se te ha encomendado? Es lo mismo. Y es ahí donde tenemos que descubrir que tenemos una misión, que tenemos a quienes nos debemos.
y que tenemos que ser fieles y dar nuestro máximo para poder servir a estas personas. Sí, a veces podemos tener participación en otros lugares, pero recordar que Dios te ha encomendado un lugar. Y es ahí, en los momentos que podamos, entonces sí, de darnos a los demás cuando hemos cumplido nuestra misión. Y es así como vamos a ir haciendo que esa luz de nuestra fe no se apague. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que no es a veces tampoco saludable? Porque si no, la fe se va a apagar. Pero si estamos en cosas de Dios, sí, pero se van a enfadar. Y es a veces, pues nuestra familia la que más sufre. ¿Por qué? Porque hay niños de personas que se han pasado prácticamente toda la vida metida en la iglesia. ¿Y qué dicen los niños? Pues es que yo no creo en Dios porque me quitó a mi mamá y estando viva. Pues es que yo no creo en Dios porque pues me obligan a estar ahí todo el día en misa. ¿Por qué? Porque nos metemos a una misa, luego nos metemos a otra, y es que porque este padrecito me gusta por esto, y es lo mismo. Entonces, como dicen coloquialmente, vacunamos a nuestros niños de fe. Y así, pues ya cuando nosotros queremos que ellos tengan su participación activa, van a decir: ay, no, mamá, tú vete con tu Dios que yo me voy a ir a esto. ¿Y quién tuvo la culpa? Entonces, por eso hay que ser equilibrados. Por eso también dice ese dicho: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Debemos de vivir nuestra fe y nuestra entrega paso a paso, sirviendo primeramente a aquellos que nos debemos y después a todos los que podamos ayudar. Para eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de escuchar su palabra, de la sabiduría y de la fidelidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.